Hello, good evening. Good evening. How is it going? How's everything? Good evening, teacher. I hope you guys are doing great. Espero estén muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana largo después de la última clase? No sé si ya se dieron cuenta de que vamos a tener esta semana y la otra hasta clase los viernes. El Sí. cambio se ha dado porque va a haber una reducción. El estaba programado para terminarse hasta el día 14 de diciembre, pero por algunos ajustes, de INSAFOR se va a trabajar hasta el 12. Entonces, los 2 días que faltaban, clases se van a reponer viernes y viernes, primero de diciembre y 8 de diciembre. Así, no sé si vieron el mensajito. ¿O tienen alguna pregunta? Sí, lo vimos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Si usted tenía programado y no puede los viernes conectarse, trate que solo sea ese día, ¿verdad? Tiene un porcentaje por ahí mínimo que puede faltar, ¿verdad? Así que creo que es 80%. Dice Karen, dice, Oli, pero solo por estos fines. Sí, solo por estas 2 semanas, 2 semanas, por esa razón. Prácticamente repondríamos esos 2 días, ¿sí? Que sería 13 and 14. Así. Porque sería, we finished December 12th. Y eso es todo. Nada más. ¿Ok? No. En diciembre no vamos a haber clases, ¿o sí? Hasta el 12, hasta December 12 llegamos. Hasta ahí. Ahí. Que sería como the very last day, el último día de este módulo, ¿verdad? De este módulo que están tomando ustedes. Y luego, ahí se les va a notificar. What's next? Lo que continúa. All Okay. right, yeah. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Additional questions. Questions, class? ¿Tienen preguntas antes de comenzar? ¿Cómo están? ¿Están ¿La enojados? plataforma tiene que ser completada hasta qué día? Toda, dice usted, toda, toda, toda. Toda, yo creo que les mandaron ahí, decía el mensajito, que si es toda la plataforma, yo recuerdo haber Esta leído. semana, decía, hasta esta semana tiene que estar Ajá, terminada. pero ¿verdad que decía como 7 o algo así? Yo no vi, no vi. Correcto, siete, siete tiene que Ajá. estar ya enviado todo. Sí, O creo que es todo. 7. Ahí dice, mire, le voy a leer textual ahí lo que les mandaron. Dice, aquí habla de la expansión de lunes a viernes. Y luego yo vi otro mensaje que decía hasta cuándo se iba a dar la oportunidad. Entonces, así que no encuentro el mensaje, pero si usted trate de que a la última semana, ahí por el, por lo menos trate de terminar antes, para no ser el último día y no haya que hacer. No encuentro el mensaje, pero muy probable que le vamos a seguir mandando ahí reminders, notificaciones. Sí, ¿verdad? América 7, creo que era. Yo me acuerdo haberlo visto. Well, ¿cómo están? Cuéntenme qué hicieron, qué estudiaron, cómo le fue en la plataforma. Vi varios 10 ediciones por ahí que estaban mandando. No sé si estaban ustedes también esos 10 y esos 100. Vamos a, we're going to start the class. Vamos a iniciar con la clase. Vamos 5 días, pareciera que es bastante, pero solo son 5 ahorita los que nos vamos a ver. Ya pasó 7 minutos de la primera hora. Vamos a comenzar directamente ya con nuestra sesión. Antes de comenzar, no sé si han visto una película que se llama Inside Out. ¿Quién ya la vio? Inside Out se llama la película. Intensamente. Eso, hoy sí. Hoy es la sesión número 5. Pues. Sesión de clase número 5. Esa película se llama Inside Out y en español creo que se llama, alguien acaba de decir por ahí, Intensamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué de esto le representa ahorita? Yo siempre hablo de las emociones porque si ustedes están molestos, no están tan pensativos, todos tenemos problemas, no nos concentramos y tratemos de que estos 60 minutos usted trate de preguntar y sentirse cómodo para aprender y que no se nos olvide. Todo sentimiento, todo aprendizaje conectado a las emociones perdura.
A mí nunca se me olvida cuando me achicaron enfrente de todos y aprendí a... También nunca se me olvida cuando me dieron quizás un cumplido y pues conectamos las ideas. Por eso que a veces hago ese tipo de espacios. Me gustaría que ustedes se identifiquen con alguien y digan cómo se siente. Porque alguien decía por ahí, creo que aquí, no sé si hay algún psicólogo o psicóloga, que es cuando uno reconoce la emoción y tiene ganado una parte, ya la identificamos. Entonces hay que pensar cómo nos sentimos, nuestras emociones y pues por eso quisiera que a lo mejor alguien me diga, ay, me siento como el rojito, angry, eso es anger, enojo. El moradito ahí que es fear, tengo miedo, no quiero hablar, pero si se equivoca, pues no va a pasar nada. O me siento como la que está en medio, que esa es joy o happiness. Joy es felicidad. O tenemos ahí, ¿verdad? La de verde que es disgust. Y la otra que es sad, que todos lo ponen. En el chat, si gustan, me mandan ahí cuál lo identifica. Ahí abajo están los nombres. Están en desorden. Yo los he puesto en desorden. Ahí lo puse en amarillito. Joy significa alegría. Sadness, tristeza. Fear, miedo, anger, enojo, en disgust, que puede ser ahí. Tiene varios significados. Puede ser disgust, algo que le da vómito, que le molesta, algo que no la siente sentir cómodo. Disgust. Sí, eso es disgust. Hasta asco podría ser disgust. Ok. Mándeme al chat, ¿cuál de esos? O ninguno de esos. Son feelings. Voy a tomar un minuto para esto. Melissa. Thank you, Melissa. I have a question. What is the difference with the word joy and happy? Joy and happy, they are synonyms. They are brothers and sisters. Okay. They're synonyms. Joy, me siento feliz y contento, dice. The same thing, es lo mismo, the same thing. Joy and happy. Lo Thank único you. que fíjese que joy puede ser un sustantivo. Joy puede ser júbilo, puede ser felicidad. Y happy no es un sustantivo, happy es feliz. Sí, entonces, por cuestiones de estructura, yo no diría I am joy, tendría que decir I am happy. Sí, joy. Sí, por cuestiones ahí, eso se llaman collocations, lo que usamos en vez de decir, porque todo esto que aparecen aquí son más sustantivos, como felicidad, júbilo, tristeza, enojo. Porque aquí aparece, mire, sadness es tristeza, solo triste es sad. Sí. Fear es miedo. Miedoso podría ser otro adjetivo. Fearful o afraid. Anger es enojo, pero el angry es enojado. Ese es el adjetivo. Y luego, pues, disgust y disgusting, que es el adjetivo también. Bueno, ahí veo un par. Sara, la entiendo. Algunas veces estamos tired, estamos enojados. It's okay. That's life. Así es la vida. Anxiety, sí. Anxiety, sí, nos ponemos así siempre. Anxious, very happy because I am, sí, I'm glad he said, yeah. Really happy too for you. All right, so let's continue. Vamos a iniciar con nuestra sesión. Vamos a repasar. Hoy pasamos a section number what? Section number. I don't hear it. Three. Very good. It's section number three. Exactamente. Esa es nuestra sesión de este día. Section number three. Ok, and we're going to start. ¿Alguien sabe cómo se llama la sección número 3? Piense, ¿quién la vio ya? ¿Cómo aparece por ahí? ¿Cómo se llama la sección número 3?
¿Quién ya tuvo el tiempo de ingresar y ver la sección número 3 en la plataforma? ¿Alguien aún tiene problemas de acceso? No. Bueno, les cuento. La sección número 3. Where are you from? Where are you from? Muy bien. Se llama Where are you from? ¿Y significa en español? ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿De dónde eres? Ahí se las pongo en pantalla. Estamos en la class number 5 y nuestra section se llama Where are you from? Le voy a preguntar a Carlos Ernesto Alvarado. Where are you from, Carlos? I'm from Santa Tecla City. I am from Santa Tecla City, ok. Le voy a contar algo, ya que Carlos respondió de esa manera, le voy a contar algo. I am from, por lo general, hace referencia a un país. A un país. Ajá. Sin embargo, si quiere decir una ciudad o un departamento y quiere usar el I am from, se puede, pero yo le sugiero que le agregue la palabra originally, como originalmente de un, por ejemplo, diríamos, where are you from? I am from, en mi caso, I am from Sonsonate originally. Podría ser como soy, como haciéndole más específico. Pero si no, nos quedamos que el where are you from se destaca más para un país. All right? Valeria. Okay. El I live in se ocupa para qué? Vaya, el I live in se hace uso más para una dirección exacta. Puedo preguntar para hacer una dirección más exacta, hay muchas maneras. El where do you live, que es el que usted hace referencia, si yo digo where do you live, ahí yo tengo que decir la ciudad, la colonia, el pasaje, es where do you live. Es como what is your physical address, le voy a poner las dos. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives, Valeria? Y se dice, I live in, y dice usted dónde, ¿verdad? I live in San Salvador, I live in Santa Tecla, I live in San Martín. Así, la otra podría ser, what is your physical address? What is your physical address? ¿Cuál es su dirección física? Yo solo digo, what is your address? Se queda muy general, porque podría ser dirección de correo electrónico, dirección de código postal. Entonces, por ejemplo, what is your physical address es más ese. Pero where do you live es donde vives. Entonces, okay. Y where are you from es más de qué país eres. Otra manera, ya que estamos agregando para que la vayan aprendiendo, otra manera de preguntar, where are you from, ¿saben cuál sería? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo diríamos, cómo preguntamos o hacemos referencia al país que no sea where are you from? Imagínense que están allá ustedes por Europa, en otro lugar, Estados Unidos. ¿Qué creen que preguntarían? ¿Les preguntarían? O sea, where are you from? Se comienza con what. What? What are you? What? A ver, ¿qué? Más o menos hay unas ideas, pero casi llegan, pero no. What is your country? Está buena esa. What is your country? Sí, se entiende, fíjense. What is your country? Se entiende. What is your country? Pero, alguien. What is your foreign country? What is your foreign country? También. Pero fíjense que no dicen what is your country. Por lo general dicen what is your nationality. Nationality. Ajá, sí. Okay. Y ahí dice I am Salvadoran. What is your nationality? I'm Salvadoran. Salvadoran. Así, Salvadoran. Antes decían Salvadorian, fíjense, pero ahora es Salvadoran. Ya es como que es más actualizado, Salvadoran. Antes usaba Salvadorian, pero ahora solo es Salvadoran y ya estamos. Haciendo referencia a nuestro beautiful country of El Salvador. Well,
Vamos a revisar entonces la primera conversación. Quiero que ustedes me ayuden, por favor, con la... Sí, no sé si van a notar where do you live, I live in, de solo. Para que, ya que la aportó Valeria, se la aprende. Where do you live? I live in, bla, bla, bla. Where are you from? I am from El Salvador. What is your nationality? I am Salvadoran. What is your physical address? Ahí dice, Colonia, no sé qué. Casa número 6, ya está. Ya está. Bueno, por tiempo voy a continuar. Pero si tienen alguna duda, pues, déjenme las hacer, no hay problema. Vamos a ver. So, we continue. I'm gonna be Spanglish, Spanglish this class, because I need to speak English so you can understand and you can also try to, or you can get used to it. Se puede ir acostumbrando. I need Tim and Jessica. Are you from Seoul? Welcome, new students. Se llama nuestra conversación. I'm gonna say it once y luego necesito que me ayuden ustedes. Primero, voy a hacer un monólogo yo solito. Ustedes escuchan, please. Esa conversación está también en la plataforma. Tim, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Mira, aquí está la palabra originally. Originally. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Esta palabra, Daejeon, es una ciudad. No compliquemos esta palabra. Es una ciudad, así como Seoul. Son países, ya, ¿verdad? Creo que son asiáticos todos, ¿verdad? Asia. Korea. Necesito que alguien me ayude a leer. Practice. Aquí dice practice. Okay, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere ser Tim y quién quiere ser Jessica? Tim. Bien, Carlos, tenemos a Tim. Vamos a ver una Jessica, Valeria. Gracias, Valeria. Thank you. Go ahead. Are you from California, Jessica? Hell, my family is in California, no. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Nice, well done. Buen trabajo. Excelente. I like it. Oh, that's really good. Está muy bien. A ver, me gustaría ahora darle el reto a alguien que quiera cambiar datos, así como está ahí, improvisándole un poquito más. Ya no sería Tim, sería Jessica, serían ustedes mismos. ¿Sí? Voy a dar unos 2 minutos para ver cómo la pueden preparar y después tratamos de improvisarla. Cambiemos datos. Are you from? Y aquí pueden cambiar es California. Pueden poner otro país, pueden poner, y luego la familia, ¿dónde está la familia? Por cierto, ese now significa ahora, now, y but significa pero, but, ¿sí? Aquí dice from Korea, ¿de dónde son originalmente? Podemos inventarla, si no tenemos, no, oh, my mother is, la mamá es de dónde. Le pregunta si es from Seoul. Dice que no son from Seoul, pero son de esta, de Sean. Y luego, ¿es su primer idioma el coreano? Sí lo es. Ahí puede ser Spanish, quizás. ¿Quién se anima? A ver cómo nos sale. Que sea no completo como está ahí, pero al menos una improvisación, si rapidita. ¿Quién se anima?
Inventémosla. Let's make it up. Yo. Tenemos a la primera. Gracias, Maribel. ¿Alguien más que se anime con Maribel? Okay. Creo que Valeria también quiere ayudar. Bah, excelente. Démosle. Three. Maribel comienza. 3, 2, 1. Yo comienzo. Comienza Maribel. Are you from Guatemala, Jessica? Valeria. Valeria. Perdón. Lo vuelvo a repetir. Please, please, yeah. Hagámoslo nuestro ahorita. Sí. Are you from Guatemala, Valeria? Well, my family is in Colombia, no, but we're from El Salvador originally. Oh, my mother is the Costa Rica from Mexico, from, are you from Brazil? No, we're not from Brazil. We're from El Salvador. So, is your first language español? Spanish? Yes, it is. Mire, qué bien le salió, qué bien le salió. Nice. Excelente. Last for you. Sé que estaban improvisándolo y fíjense que la improvisación es un reto. Sí, es un reto y lo han hecho muy bien, muy bien. Se entendió bien todo lo que hicieron y tuvo sentido. That's the purpose. Así que congratulations to you too, a los dos. Entonces, si alguien más se anima a hacer el mismo rol de que hicieron las compañeras. Se anima. A ver, perdamos el miedo. Just invented. Solo si le preguntan de un país que no es, diga que no es, y que sí, que estamos. You can make up the information. Make up es inventar la información, si en el momento no. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Bueno, no hay problema. Vamos a continuar con el tema. No sé si tienen alguna pregunta de esta conversación. Questions about this conversation? Me gustaría saber en qué momento se utiliza so. Ah, o el significado. Muy bien, buenísima pregunta. So es una palabra muy útil, fíjese. So nosotros también la tenemos en español como una preposición. Sin embargo, porque hay personas que hablan totalmente español y usan so, no sé si ya han escuchado que so. So en este contexto so podría ser entonces, así se puede traducir entonces, so. También so puede ser utilizado como un conector de ideas. Uno se está hablando inglés y de repente quiere unir una idea con otra y no encuentra la palabra correcta, usa so, porque so también puede ser como un filler word. Filler words son palabras que nosotros tenemos en español que se llaman muletillas, que nos ayudan hasta cierto punto a ganar un poquito de tiempo mientras pensamos en qué vamos a decir. ¿Sí? Entonces yo digo, yo podría haberle dicho en solo aquí, is your first language Korean? Es tu primer idioma el coreano. Pero dice so, entonces, déjame ver, es tu idioma natal el coreano. Entonces so me está permitiendo conectar una idea nueva y significa, en el contexto podría significar entonces, así que, porque eso es un connectors of ideas in this context, ¿sí? Y el so, ese es un uso,
Justamente en la clase anterior yo estaba explicando el uso del so para acordar, para expresar una idea similar a la que se acaba de expresar, valga la redundancia. Pero luego lo van a estudiar ustedes, cómo usamos so en otros contextos, pero para no redundar demasiado, aquí so va a significar entonces. Entonces, así que, so, so. Yo me acuerdo que uno de mis amigos siempre comenzaba hablando diciendo so. Era una, como una muletilla que se le había pegado. Estábamos ahí y de repente me decía, so. Are we eating? ¿Vamos a comer? So. ¿Hacemos la tarea? So. Es un filler word. Y se escucha bien. Y él era americano. Él es americano. O sea, no es ni siquiera un latino. Y así que, pues, sí es una expresión. Se lo digo, si ustedes buscan el uso de eso, van a encontrar un montón de cosas. Ok, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Before we continue, another question. Sí, donde dice, are you from California? California no es exactamente un país, sino que es un estado. Entonces, ¿cómo lo puede decir directamente? Are you from Libertad? Uh-huh. Are you from Ataco, are you from otro lugar? Sí, buenísima pregunta. Y mi respuesta va siempre ir en el mismo sentido. Cuando usamos un lugar que no es un país, tratemos de minimizar, porque cuando estamos hablando, no hay otra manera de preguntar directamente, quizás en el caso del estado, a diferencia de que los estados, quizás no importa que sea gigante, siempre sigue siendo un estado. En Estados Unidos, para la redundancia, si se fijan aquí han hecho uso del originally, ¿sí? Porque no hay una manera, yo le quiero preguntar, ¿eres de Sonsonate? Tendría yo que decirle, ¿are you from Sonsonate? Por eso que para destacar la idea de que no es un país, yo hace un momento agregaba la opción de poner originally, ¿sí? Porque si yo digo, ¿are you from? Lo que se espera es un país, ¿are you from? O sea que el ¿are you from? De manera general hace más referencia al país que a una ciudad, en el caso de un estado, pero si ya le metemos originally, usamos el originally, eso hace más specific la pregunta, ¿sí? Lo cual no está diciendo que no lo podemos usar, simplemente para hacerlo más específico le ponemos originally, originally como originario, originalmente de este lugar, dentro de este país, ¿sí? Porque después comienzan a hablar de Korea. Korea sí es ya un país, ¿no? Y dentro de Korea están hablando de Seoul. Pero de aquí yo no sé si Seoul es la capital o no. I'm not sure. No soy social studies teacher. Quizás alguien vaya a saber. Y no sé si Seoul es la capital o alguien sabe eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, es la capital. La capital de Korea. Okay. Entonces, te quería preguntarle a uno, ¿sos de Sonsonate? ¿Sos de San Salvador? Are you from San Salvador? Más bien podría ser como, do you live in San Salvador? Yo, de hecho, sí lo acostumbro a decir y escucho personas, hey, do you live in the capital? Do you live in the city? Do you live in the countryside? Do you live? It's more specific. Ok, entonces esto dice que yes, you can use it, sí se puede usar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, let's move on. Muy bien, let's continue. Vamos a ver, esta conversación viene un punto gramática. Aquí están tomando café, sigan tomando, porque gramática siempre ha sido boring. Pero sí, tratemos de entender cómo usamos los negative statements. Okay. Y para ello, pues quiero que ustedes me ayuden creando negative statements. El negative statement, como está bien dicho aquí, en esta parte de esta tabla circular, lleva un subject, el sujeto, que ya lo aprendimos en la primera clase, y lleva el verbo to be, que se conjuga con is, am, y are, y luego le ponemos la palabra not. Not. Voy a poner una oración aquí. We are good friends. ¿Quién me hace esta oración en negativo? We are not good friends. Bien, we are not good friends.
La otra manera, ¿cuál sería? La manera más corta. We're not good friends. Okay, vamos a poner la que acaba de decir Valeria. We are not good friends. Bien. Bueno, miren, ya estamos haciendo lo negativo. Y también acaba de decir we're, así, la manera we're. Miren, lo uní con el subject. We're not friends. We're not good friends. Y la otra manera, ¿cuál sería? Hay una más. ¿Cuál será la otra? We are not good friends. We're not good friends. ¿Cuál será la otra? Hay una más, Vince. ¿Cuál creen que será? No, no, I'm not. We aren't not good friends. Exactamente. We, en vez de unir el verbo to be con el sujeto, lo uno con la contracción, con la partícula negativa. Y digo, we aren't good friends. Y allí hemos terminado nuestras opciones en negativo. Conclusión de esto. If it is negative, la palabra not me lo hace negativo. We are not good friends. We're not good friends. We aren't. Aquí va la contraction. Aren't. ¿Sí? Entonces, eso me lo hace negativo. ¿Cómo me harían una oración en negativo? Ustedes, aquí están las opciones. Aquí están. Entonces, el subject puede ser un nombre. O sea, yo podría decir en ese momento, María is my cousin. María es mi prima. María is my cousin. Eso es afirmativo. ¿Cómo le hago negativo? María is not my cousin. No es mi prima. María isn't my cousin. María's not my cousin. Siempre en la misma línea de las tres para irlo memorizando. Yo puedo decir, Jency is my classmate. Jency is my classmate. Jency is not my classmate. Jency isn't my classmate. Entonces, aquí estamos aprendiendo que hay maneras de diferente. Podemos hacer las contractions. Las voy a poner las negativas, eso lo anotan por ahí para que siempre lo vamos a usar. Vaya. Cuando yo digo aren't, esto es como decir are not. Cuando digo isn't, eso es como decir is not. Ya lo sabía, pues excelente. Solo practique conmigo, digámoslo un par de veces, porque a veces tenemos a pronunciar mal esta. Esto es bien básico, es aren't. Esta letra E que está en medio no la pronunciamos. Aren't. Dígalo unido. Aren't. Así lo está haciendo muy bien alguien. Aren't. El problema es que nos explican mal, y yo recuerdo que yo aprendí antes, en el bachillerato, yo empecé a aprender inglés cuando tenía 16 años. Y me acuerdo que nos explicaba así el teacher, decía aren't, luego aren't. Llegué a la universidad y empecé la licenciatura y decía el teacher aren't, que es diferente, aren't con aren't. Decía, ¿por qué decís aren't? ¿Por qué pronuncias la E? Si cuando decís solo are, no decís aren't, lo cual tiene mucho sentido. Si yo digo esta palabra, esta que está aquí, clase, se pronuncia R, ¿sí? R. Cuando la hago negativo, solo le pongo aren't. No digo aren't, porque la E no la pronuncio. ¿Make sense? Yo sé que es un sonido, pues ahí que tenemos que ir practicando poco a poco. Es aren't. Y la otra es isn't. Bueno. Veamos los ejemplos de aquí y luego me crean ustedes en negativo. A ver, ¿quién me ayuda a leerlos todos? Ayuda a leerlos todos, así rapidito. Todos esos están aquí, please. Yo. Thank you so much. Adelante. I am not from New York. You are not late. She is not from Russia. She is not from Italy. It's not English. We are not from Japan. We are not early.
We are not in Mexico. We are sequel. We are. Hi, thank you so much. Good, good. I like it. Hasta me di hasta el símbolo, me leyó. Equal. Equal, we are. Muy bien, equal. Excelente. Los países los leyó muy bien. Quizás hacer un poquito más de exageración en este, mire. Russia. 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 En esto suena, yo puedo decir Italy como usted lo dijo, pero también sugerencia decir Italy. Italy, yeah. Italy, Italy, Italia, Italy, 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 Russia, 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 Japan, Italy, New York, New York, New York, New York, New York, Russia, Italy, English, Japan, Mexico. Ok, gracias. A ver, alguien que me ayude con la segunda columna, por favor. Aquí ya. Lo que está pasando es una pregunta cerrada. Closed-ended question. Are you, se responde, I am, ¿verdad? Are you my friend? ¿Sos mi amigo? ¿Eres mi amigo? Yes, I am. No, I am not. No, 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 well, no, 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 I am not. Well, no, I'm not. Am I early? Miren esta otra, am I early? Estoy temprano. Y alguien más le dice, yes, you are, si lo estás, o you are not, no lo estás. Vale, ¿quién me ayuda con la que falta? De aquí, de este, is, hasta todo esto. How do you say Chile? Lo mismo, Chile. 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 Vale, pues, dígalos todos, léalos todos, please. Read them all, please. Okay. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? And are they in Canada? Ice Canada. Good job. Thank you so much. Buen trabajo. Este, para todos, esta parte de aquí, am I, no es muy común. Sin embargo, este, si lo usamos, lo vamos a leer, am I, am I, am I, am I, am I crazy, estoy loco, am I crazy, quizás, am I, por lo general, el am I es porque es una pregunta hacia uno mismo, bueno, por lo que no se usa mucho, pero si yo digo, am I early, este, alguien más me va a decir, yes, you are, ¿verdad? Sí lo estás, este, am I right, tengo la razón, am I right, yes, you are, no, you aren't, am I, este, por lo general, la pregunta va más hacia una segunda persona, are you, o una tercera, is she, is he, ¿sí? Are you, are you. Pero si lo decimos, aprendamos a decirlo connected, ¿verdad? Para que no se escuche. Fíjense que es más fácil decir am I, que decir am I, am I. Conecta el sonido de la M con la vocal que viene, am I, am I. Am I, am I, am I, am I, am I. Muy bien. Bueno, entonces, este, vamos a leer la otra parte. Esas son las respuestas cortas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una respuesta corta? Usamos el sujeto con el que preguntamos, a menos que sea en el caso del I, que pasa a ser you, o depende, ¿verdad? Este, porque por lo general respondemos con el mismo sujeto que preguntamos. Cuando yo le pregunto, ¿Are you Sandra Jiménez? Usted me dice, no me dice, yes, you are, ¿verdad? Porque ahí por lógica voy a decir, yes, I am. Are you Sandra Mejía? No, I'm not, ¿verdad? Porque usted se va a responder que no lo es. O sea que el are you va con el I am. Sí, eso hay que tenerlo claro. Respuestas cortas, respuestas cortas. A ver, ya hágame preguntas con el verbo to be. Cualquier pregunta pueden hacerme ahorita para yo le voy respondiendo. Pregunta con verbo to be. A ver, sin miedo. Estamos practicando. It's okay to make mistakes. Ah, si nos equivocamos, it's okay. Usemos verbo to be. You are a teacher.
Fíjese que con su pregunta, qué bueno que la dice, lo voy a poner aquí. You are a teacher. Él con el tono de voz me dijo, me preguntó, pero esto, con la estructura, ¿cómo sería? Are you You a a teacher. teacher? Are you a teacher? Are you Exactamente. there? Porque tenemos que hacer la inversión. Excelente. Tenemos que decir, are you a teacher? Porque es una pregunta. Yo respondo, yes, I am. Así de sencillo. ¿Otra pregunta? Are you from San Salvador? No, I am not. O no, I'm not. Vamos bien. Sigan preguntando. Sigan preguntando como medida de práctica. O pueden preguntarle a alguien más de aquí del grupo. Digan el nombre. Te puedo decir que Karen, are you secretary? Sí. Edwin, are you engineer? An engineer, sí. Quiero que levanten la mano y practiquen conmigo. Hay 30 conectados. Creo que todos, por lo menos unos 5 más, fácilmente pueden participar. Gracias, Sara. Muy bien. A ver, pregunte, Sara, please. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. Are you happy? Bien, good. ¿Se entiende la cómo este? Voy a hacerle una pregunta a Sara para ver si se va comprendiendo cómo se responde. Sara, are you and Oscar friends? No. Permítame. Am not. Ajá, ahí la respuesta está bien. Sin embargo, si yo le pregunto, ¿Are you an Oscar? ¿Cuál sujeto creen que tendría que utilizar para responder? Es que ¿Quién? no entendí la pregunta. Ajá, ¿Are you an Oscar friends? Friends. ¿Cuál es el subject que vamos a utilizar para responder? We. Exactamente, we, porque son ustedes. No, we're not. No, we are not, exacto. No, we are not. No, we are not, o no, we aren't. Porque está usted incluida con otra persona. El sujeto es we. ¿Sí? Si yo digo, Okay. Sí, ya Vaya. somos amigos, teacher, somos compañeros. Ah. Pues sí. Y yo acá dije, no, Bernan, ni la conozco. No, quizás aquí haya personas que trabajan en la misma empresa, ¿no? No lo sé. O al menos todos somos salvadoreños, ¿no? Algunos tienen estilo de europeos. Aquí, aunque la mayoría nos vemos todos pipiles, pero, pero sí, tenemos eso en común, ¿verdad? We're salvadoran y algo más, somos gente que queremos aprender el inglés, ¿verdad? Eso nos hace unique, únicos. Muy bien, entonces se entiende que vamos a responder utilizando el subject con el que se está preguntando, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna pregunta as of now? Any question? ¿Preguntas? Pregunten ahorita, porque el quiz ahí puede salir en estas preguntas. Aquí está la fórmula. Aquí está. Si es una pregunta, hacemos la inversión. Am I early? Estoy temprano. Are you? Si es una oración afirmativa, no hay inversión. Es solo you are. I am. ¿Sí? ¿No hay preguntas, class? No questions. Are we fine with this? ¿Estamos bien con esto? En el caso, teacher, de que se haga una pregunta, siempre el verbo va antes del sujeto, entonces. Exactamente. El Okay. auxiliar
Va a ir siempre. Eso va a suceder no solo en el verbo to be, va a suceder en todos los tiempos. Cuando ustedes empiecen a ver el presente simple, uso del do does. Cuando vean el pasado simple, uso del did. Cuando vean futuro, ahí hay una manera de hablar en futuro, pero la más conocida puede ser el going to, el will, algunos que ya lo han escuchado. O vamos a ver modales. Siempre lleva inversión si es pregunta, si no, la forma normal. Y fíjense que algo importante que tienen que sellar ustedes, ir memorizándose. Inglés siempre va a llevar estructura así. Sujeto, verbo o auxiliar, así, y complemento. Siempre. Si una oración no lleva sujeto, en inglés se pierde el significado. Porque no es como español. Tiene que llevar sujeto. Must. Es un must. Es una obligación. Si no lleva sujeto, va a ser una expresión nada más, que no va a tener significado alguno, o sí tendría significado, pero no sería específicamente para quién. Y porque, pero siempre comunicamos en relación a algo, o sea, es decir, que no tendríamos, no encontraríamos, y de quién estás hablando. Pero el sujeto no podemos obviarlo en inglés, siempre va a ir, siempre, ahí se darán cuenta. Por eso que el inglés es más fácil de aprenderlo, porque tiene estructurado, no hay donde perderse. Y yo veo esos videos aquí de Insafor, y yo creo mucho en ellos también, porque yo así empecé a estudiar el idioma. Aunque ahora se habla un poquito más de construir y más de que el estudiante cree y construya más, se llama, usted es el protagonista, ¿sí? No tanto así hacer oraciones estructuradas, pero yo creo mucho porque así aprendemos a hablar correctamente. No estoy diciendo ahí de repente, y pupusas, y pupusas, ¿quién, verdad? El perro, el gato, el chucho, ay, pupusas, we, pupusas, ¿sí? Así que por eso es que aprendamos eso, y el inglés va a ser siempre más fácil. Tenía un amigo que es American, decía, es que ustedes decían tanta cosa que dicen con los verbos, decía él. No sé si ya les contesto, pero decía, yo sí quiero decir, yo como y digo I eat. Ella come, she eat. Nosotros comemos, we eat. Ellos comen, they eat. Todos le ponemos eat. Quizás el caso lleva una S, la tercera persona. Pero ustedes dicen, yo como, tú comes. ¿Y dónde sale después de mos? Y es mes. Nosotros comemos, ahora memo. ¿Y cómo lo, ellos comen? Esto, si se fijan, es bien complicado el español porque cada sujeto lleva una diferente terminación. El inglés es más fácil, solo el mismo verbo. Y le ponen a todo el sujeto, le va dando el significado. I eat, yo como. We eat, nosotros comemos. También en inglés, en español, perdón, habría que ir haciendo esas, tiene su nombre, esto, esas, son cambios que llevan al final del verbo. Por eso es que el español es más complicado para los American aprenderlo en ese momento. Creo que alguien iba a preguntar algo, vi una mano levantada. Sí, yo, profe, yo quería preguntarle algo. Es algo bien, una pregunta bien, bien apartada, ¿verdad? Lo que estamos hablando, pero sinceramente que con la experiencia que usted ha tenido, creo yo que para mí escucharle sería algo bueno. ¿Qué hacer en sí? Yo sé que la práctica sirve mucho, pero ¿qué hago para sinceramente aprender bien, bien inglés? ¿Qué hacer? Es interesante, fíjese. Primero que todo, Isel, no darse por vencido. Sí, primero que todo, porque de repente llegamos a un punto que sientes que ni para allá ni para acá, todos pasamos. Y eso científicamente, y los que estudian el idioma lo explican. Dicen que de repente se siente que no está aprendiendo, no avanza, no logro despegar. Y les voy a contar lo que me dijo una vez un catedrático. Él me contaba que él le costaba bastante speak porque como que pensaba y luego hablaba. Y hay un momento que ustedes hasta van a soñar en inglés. Se duermen y de repente ustedes se ven hablando en inglés. I'm telling you, les digo porque es for real, real. Esos momentos surgen de acuerdo a una acumulación. Usted aprendió, por ejemplo, ahora a decir early. Quizás si, subconscientemente se lo graba, ¿ver? Y de repente lo ve por otro lado, ya conecta la idea y se vuelve un aprendizaje significativo porque ya lo ve otra vez y ya se recuerda y difícilmente se le va a olvidar. Pero lo que le quiero contar es esto, de que él cuenta de que se fue para Estados Unidos en una beca
Y él todas las mañanas ponía las noticias. Bueno, en Estados Unidos salían en inglés, ¿verdad? Y él ponía breaking news, o si no, ahí los canales, ¿verdad? BBC, no sé qué news, o The Voice of America. Entonces, y dice que al principio escuchaba, bam, solo, ¿verdad? No escuchaba, no le entendía nada. Pero de repente, él sin darse cuenta, y una vez él entendía todo. Y si la noticia está en inglés, yo la estoy comprendiendo toda. Como que de repente ya nosotros conectamos, asociamos y subconscientemente empezamos ya a expresarnos. Entonces, por eso le digo, no se dé por vencido y de hacer la misión. Yo siempre he trabajado, mire, no tengo, dando clases de inglés, quizás alguna década, no es mucho para otros colegas que tienen años. Yo siempre digo, háganse el hábito, háganse una bitácora, un diario, un journal, ahí, ¿verdad? Escribiendo todos los días, fecha de ahora, hoy es noviembre 27, ahí hago mis expresiones, escribo, voy anotando todo lo que voy aprendiendo y hagan su propio journal, escríbanlo, palabras nuevas. Ahora ustedes tienen la bendición de ver TikToks, Facebook, YouTube, ahí sigan algún teacher que les proporcione palabras nuevas, todo aprendiendo. Eso les va a ayudar un montón. De repente conectan ideas con otras y ya eso se vuelve un aprendizaje que no lo van a olvidar. Entonces, es un proceso. Conclusión, es un proceso y todos podemos hacerlo. Y no sé si ustedes les dije la vez pasada de que hablar inglés es una habilidad. Así como aprender a tocar la guitarra, aprender a aprender a manejar bicicleta. ¿Sí? Todos los que hemos aprendido a manejar, de repente, cuando agarramos un carro estándar, yo primero aceleraba, primero sacaba el clutch hasta arriba y luego aceleraba, se me apagaba. Después, inconscientemente, ya lograba hacer ese embrague sin ningún problema. ¿Sí? Ya uno va manejando y inconscientemente ya mi mano derecha mete tercera, o así la tercera. No voy pensando, ahí va tercero. Entonces, así funciona el idioma. Y eso se los digo porque hablamos de una habilidad que se puede desarrollar. Así que eso es, así funciona. Bueno, vamos a continuar porque esta semana vamos a trabajar el verbo to be, números. Ahí sí pueden adelantar en la plataforma, háganlo si me traen preguntas puntuales. Y porque tenemos el examen medio. Hay que hacerlo esta semana, oye. Pero lo bueno es que tenemos clase hasta el viernes. Podemos ir avanzando. Entonces, para que no se me duerman, quiero escuchar que me ayudan a eso. Tenemos 5 minutos con los números. No sé si respondí a su pregunta, Isel, pero por ahí va la idea, por ahí va. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces, excelente. ¿Quién me ayuda ahí con los numbers and ages? Esta parte, no sé si alguien se va a animar, hace énfasis a la pronunciación que en su momento hablábamos nosotros. Si se fijan, lo importante de aquí, más bien, es donde dice listen and practice, notice the word stress. El stress es la entonación, es la fuerza de voz, la tilde, ¿verdad? Digamos así. Vamos, JC, nos va a ayudar. Juan Carlos. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Okay, la otra columna, por favor. Next column, please. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, let's finish it. Terminamos con la última. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Nice. Thank you so much. Buena pronunciación. Si se fijan, el paréntesis lo ponen, ponen la palabra en porque no va a ser necesario o no es mandatorio poner. Puedo decir 101 y también tiene sentido. 102 también, ¿verdad? Ahora, si quiero decir en, también lo puedo hacer.
Así pero entre paréntesis. Finalizo con la explicación de eso. Si se fijan, este puntito está en las sílabas donde va la fuerza de voz. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Cabal donde va este circle, este círculo pequeño donde lleva la fuerza de voz. Es word stress. Word stress es el acento, la tilde, la fuerza de voz. Y la pregunta es, how old is? Ya la practicamos, ¿verdad? Así que no me voy a entender mucho en esto, aparte que ya solo tengo como 2 minutos. Y hay que escuchar el video que aparece ahí. Vamos a quedarnos en esta conversación. Mañana la vamos a retomar. El tema de this conversation is, he's so cute. Cute, cute, cute. Son los niños, ¿verdad? Somos los niños, ¿verdad? Toditos somos niños. Cute. Si dicen que usted es cute, dice, ah, sí, hombre, ¿por qué no? Pues, I'm very cute. Exageramos, I'm very cute. Cute es tierno. Hay una diferencia, me acuerdo que un amigo decía, she's cute, me decía, or she's beautiful. ¿Qué es ella? ¿Es cute o beautiful? Porque hay una diferencia. Cute es como tierno, ¿verdad? Por eso la mejor comparación de cute es bonito, pero bonita, pero de como un niño, ¿verdad? Sí, cute, cute, cute. ¿Ok? Entonces, así, ese es el tema. Lo voy a leer una vez y si quieren, tómenle una captura y mañana la vamos a discutir. Tenemos 2 minutos. Comienza con lo siguiente. Who's that? Who's that? Y aparece that. Miren, that. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Esta pregunta es buenísima. What's he like? What's he like? ¿Cómo es él? I bet he's nice. Te apuesto que es buena onda. I bet he's nice. Tranquilo. Yes, he is. And he's very smart, too. Too. And who's that? ¿Quién es eso? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Este es nuestro diálogo para el día de mañana. Repásenlo, ya no tengo para escucharles, pero mañana les voy a pedir que me lo lean ustedes y me lo traduzcan. Así que ahí estamos leyendo una foto y hay que traducirlo y copiarlo y repasarlo, clase. Ha sido un gusto verles una vez más. Una hora pasa bien rápido, espero no se hayan dormido. Y primero Dios, nos vemos mañana, hasta el viernes, ¿ok? So have a good night and see you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. Thank you. All right. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.